Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vela y el día de hoy vamos a estar analizando los mejores lanzamientos para esta semana, que se vienen unas chuladas bastante sabrosas, así que si quieres saber todo lo que viene para esta semana, lo mejorcito, quédate en este video y vámonos directito a la intro. Como ya viste en la introducción, vamos a estar hablando de los lanzamientos más importantes de esta semana. Recuerda que si no estás suscrito en este canal, lo puedes hacer por acá abajo. Deja tu like y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de las noticias, lanzamientos, reviews que tengamos aquí en el canal. Ahora, empecemos con uno de los pares que inicia esta semana. Se trata de un Jordan 11, que es para mujer, este Jordan 11 Midnight, que viene en un material diferente, viene en un material de terciopelo, en este color, pues, azul marino, que se ve bastante, bastante bonito. Es un Jordan 11 para mujer. Sin embargo, las tallas que vienen cargadas en Nike sneakers vienen desde la talla 22 centímetros hasta la talla 28 centímetros. Entonces, viene un poquito extendida. El par está bonito. Es un Jordan 11. También viene un Jordan 11 más adelante en el año, en diciembre, como solemos tener todos los diciembres, que es el Jordan 11 Cherry. La verdad es que me gusta este Midnight Navy. Está bonito. Tiene detalles como cromados interesantes, pero en general no es un par que me llame tanto la atención. El precio es bastante caro. Estamos hablando de $5,700. Está bastante caro. Y hablando de Jordan 11, de mis pares favoritos, pues el Cool Grey salió el año pasado y está uno dentro de mi lista de favoritos. Entonces me doy por bien servido por ese tema. El Jordan 11 Cherry me gusta, pero definitivamente no más que el Jordan 11 Cool Grey. Este Midnight Navy tiene algo diferente y me gusta, pero el precio para mí no lo justifica en este momento. Sin embargo, es un par bastante interesante. Y si no tienes Jordan 11 en la colección, este puede ser una opción para que lo puedas investigar. Está cargado Nike sneakers para el día 15 de noviembre, 11 de la mañana. Ahora, tenemos también unos parecitos de Dunks que están cargados ya también en Nike sneakers. Los pares de Dunks están cargados para el día 16, el primero, que es un colorway Mars Stone. Este colorway está bastante bonito, pero realmente los Dunks siguen y siguen saliendo. Pero me impresiona cada vez más, veo a más gente usando Dunks, están por todos lados. Y eso quiere decir que realmente pues no ha llegado a la demanda de los Dunks. Todo el mundo los tiene. Acabo de hacer un viaje hacia Australia y Nueva Zelanda y absolutamente todo el mundo está usando Dunks. Entonces, pues realmente el hecho de que sigan sacando Dunks todavía es bueno. Mucha gente no los tiene, mucha gente los quiere seguir comprando. Este Mars Stone tiene un colorway bonito, interesante. Básicamente tenemos una combinación como de café como con rojizo y el swoosh con un azul como real que distingue el par. Se me hace bonito, no sé realmente por qué se llama Mars Stone, pero está bonito. Y es de esos pares que se va a ver muy bien ahora en este pues otoño-invierno que estamos viviendo aquí en México. El par cuesta aproximadamente $2,700, va a estar disponible el día 16 en Nike sneakers. Ahora, también tenemos otro Dunk cargado en Nike sneakers para el día 17. El día 17, que es un Dunk de piel, se llama Gorge Green and Total Orange. Básicamente es un Dunk de piel, combinación verde con este naranja. Me gusta mucho la combinación de verde con naranja. Creo que se ve muy bien. Creo que empata muy bien al estilo tipo Gatorade. O sea, realmente esa es una combinación de colores que podemos ver. También me recuerda al Xbox 360 edición Master Chief de Halo 3. O sea, como se viste. O la armadura del Master Chief. Ya me fui muy, muy geek con esto. Pero me gusta la combinación de color. Se me hace que se ve bastante bien. Y otra vez, un Dunk de piel es un guerrero. El precio para este Dunk es de $2,500, un poquito más accesible. Está cargado en Nike sneakers y la verdad me gusta más de estos dos Dunks que van a estar saliendo. También es importante mencionar que el día 15 también tendremos los lanzamientos del Adifoam Q. En la página de Adidas está cargado para la noche, para justo cuando se hace el día 15. Entonces, al momento de estar viendo este video, probablemente ya van a haber salido. Sin embargo, en otros sitios como Invictus está cargado como para el día normal. Y tengo el presentimiento de que al momento hay 4 colorways de este Adifoam Q. No creo que saquen todos, pero vamos a ver qué pasa. El precio es de $2,599. Y el Adifoam Q, como muchos ya saben, el Adifoam Q tiene
esto que se parece a un foam runner, es un par hecho a base de foam. La diferencia es que el iFoam Q tiene como un calcetín de neopreno que puedes utilizar, se lo puedes quitar, pero pues lo hace más sneaker. Tiene agujetas, lo puedes usar de tal manera. Ya lo vi en persona yo, lo vi en persona y definitivamente es interesante. Está más pesado que el foam runner. No es así como lo más cómodo, al menos no se siente. No me lo puse, lo tuve en mano. Pero visualmente se me hace atractivo, eso sí lo tengo que decir. Entonces, es un par interesante, es un par que causó polémica, es un par que deja mucho de qué hablar. Y pues los colorways son interesantes. Tenemos un colorway como crema con el sock de neopreno en negro, uno todo en blanco en la parte del foam, con un pues sock de neopreno en gris, un triple black que se ve genial y un triple gray o charcoal que se ve muy chido. A mí me encanta cómo se ve el color gris en pares. De hecho, eso creo que ese es mi favorito. Y a lo mejor sí es uno que vale la pena probar para ver cómo se siente, básicamente, porque definitivamente la polémica y la intriga de este par, que pues para muchos se nos hace parecido a un foam runner. Adidas dice que tiene pues similitudes de diseño a la Adidas Quake, que no recuerdo cuándo salió, creo que 2000, principios de los 2000, pero bueno, en fin, este Foam Q se me hace bastante interesante y hay que ver qué pasa con esta silueta a futuro. El día 17 seguimos con Adidas y es que se va a lanzar el Adidas Forum Low en colaboración con la taquería Orinoco. Es un par que llamó mucho la atención en el momento que se lanzó como la notificación. Todos los creadores, los medios, mucha gente lo empezó a como comunicar de que wow, qué chido esto. Hasta muchos amigos míos que no le interesan nada los sneakers y que no están como metidos en este mundo me escribieron de que oye, de que cómo ves esto, está chido, qué loco, ¿no? Entonces es algo que como que salió y contribuyó mucho a que mucha gente estuviera hablando de este par. Entonces definitivamente el marketing está funcionando. Pero pues es una Adidas Forum Low, que es una silueta que realmente ha estado muy chida. Tengo la reseña del Forum tradicional por aquí si quieres ir a checarla. Pero en general este par está bueno. Tiene una combinación de color como cremita con rojo, blanco. Se ve muy usable, es de piel, otra vez guerrero. Tiene agujetas, obviamente que tiene como que Orinoco, la tipografía de la taquería que está muy chida. Y algo que es importante mencionar, bueno, también tiene el logotipo de Orinoco, es que pues Adidas está haciendo esta colaboración con diferentes restaurantes alrededor del mundo y escogió taquería Orinoco para México. Lo que es bien importante mencionar, que es un sentido de orgullo para mí, es que pues la taquería Orinoco es regia. La taquería Orinoco empezó aquí en Monterrey. Y me da risa cómo el hype va regresando a Orinoco, porque cuando recién abrió Orinoco, me acuerdo que cuando quería ir a comprar unos tacos tenía que ir a hacer fila, y estaba haciendo la fila, y era lo nuevo, y estaba muy chido. Entonces, pues es algo que te trae buenas memorias, y es pues una de las razones por las cuales yo quiero el par. Digo, yo me tocó vivirlo cuando abrió, es una taquería que me gusta, y que es algo que representa Monterrey, y que empezó en Monterrey. Entonces, pues eso es un punto que para mí es importante. El Forum pues va a estar saliendo en diferentes tiendas de Canal de Energía, en Invictus. El precio es de $3,000, entonces está bastante accesible por un par con mucho. Entonces definitivamente es un par que hay que estar atentos para conseguir. Bien, el día 19, el día sábado 19, sale uno de los pares que más gente esperaba este año y quizá en los años recientes. Se trata del Jordan 1 Chicago Lost and Found. Me han escuchado hablar mucho de este par aquí en el canal. De hecho, tengo la reseña ya pues comprensiva del par. Ya lo tuve aquí en mano, ya lo vimos. Está muy bonito. Te dejo la reseña por acá arriba para que vayas a checar ese Jordan 1 Chicago Lost and Found. Pero definitivamente es un par que está generando mucho, mucho interés. Algo muy positivo que también mencioné en la actualización del lanzamiento es que parece ser que habrá un stock altísimo. Parece ser que el precio de reventa no será muy, muy alto. De hecho, estimo que quede alrededor de los 300, quizá $350, lo cual es algo muy positivo para todos aquellos que realmente queremos conseguir y usar este par de tenis. No nada más es el par en sí con sus detalles avejentados, con la piel craquelada, que representa como que si encontraras un par de Jordan 1 del 85, como que perdido hoy en día, ¿no? Tiene muchos detalles en la caja. Viene un ticket como si lo hubieras comprado en el 85. Realmente tiene mucho, mucho detalle. Y al ser una versión, una variación del Jordan 1 Chicago, absolutamente todo mundo lo quiere.
Es un par que está caro, sí, 4.500 pesos, pero realmente lo valen, desde mi punto de vista, lo que he podido ver del empaque, lo que he podido ver del par que ya tuve aquí en mano. Es un precio que vale por el par si lo puedes conseguir, inclusive en la reventa, en el mercado secundario, si está accesible, también vale la pena comprarlo. Entonces, pues este par es el par que la mayoría anhelamos. Pues va a estar saliendo en full family sizing, de adulto, en grade school, en toddler y en preschool. O sea, todas las tallas vas a poder tener a toda la familia con el Jordan 1 Chicago Lost and Found. Que la verdad es que cada vez que lo veo, pues es una chulada verdaderamente. Es un par de tenis muy, muy bonito. Con los detalles avejentados que hemos estado viendo recientemente, como que este auge en el tema avejentado, los colores cremas. Entonces, definitivamente no hay mucho que decir de este par, que realmente está muy bueno. Si quieres saber, obviamente, ya el detalle de la reseña, ver todos los detalles del par, pues obviamente sabes que aquí la tenemos en el canal. Pero bueno, este es el par por el cual la mayoría vamos a estar intentando conseguir esta semana. Y también el día 19 se nos cola por aquí un Air Force One, Color of the Month. Es un Air Force One prácticamente todo en UNC Blue. El swoosh en blanco y la media suela en blanco. Está bonito, no se me hace nada fuera de otro mundo. De hecho está algo caro, 3.400 pesos. Pero bueno, es un Air Force One. Si eres fan del Air Force One y te gustan estas ediciones de aniversario que han estado saliendo por el 40 aniversario, definitivamente es algo que puedes armar. Creo que va a ser sencillo de que lo compres. Y está cargado ya en Nike Sneakers para el día 19. Entonces, a grandes rasgos, estos son todos los lanzamientos más importantes para esta semana. Quería concentrarlos en este video. Yo voy a estar yendo por el Jordan 1 Chicago sí o sí. Y el Forum de Orinoco me está llamando mucho. Sí se me antoja. Sé que es mucho dinero para gastar el Forum y el Jordan 1. Si es que puedo conseguir los dos, esperemos que sí. Pero bueno, pues te deseo la mejor de la suerte para estos lanzamientos, para el lanzamiento que más quieras. Me encantaría saber cuál es tu favorito. Creo que el Jordan 1 va a ser el que más gente quiera, pero me gustaría saber cuál es tu favorito esta semana. Gracias por quedarte hasta el final de este video, lo aprecio un montón. Recuerda que si no estás suscrito, hazlo por acá abajo, deja tu like y activa esa campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Sizzle out.